Bien, y bueno, nos toca ahora, por supuesto, ya cerrando cuenta que el que queda es Martín, ¿no? Que con el 52,9% de los votos fue el que tiene que ver anime, por supuesto, que cuyo anime con el Mal, boludo. 41,2% es Humanoid Monster BEM. No sé, BIM, Así no sé es. cómo. ¿What? Bueno, sí, lo encontré en Killstream porque claramente no me iba a calentar en buscarlo en ninguna plataforma. Tenía ganas, no tengo Crunchyroll, así que fuck it. Lo iba a ver y le dije a mi señora, Bem, vamos a ver un anime. Ella me dijo, estoy ocupada. Yo le dije, es cortito, lo vemos en 20 minutos. Y Impecable, igual impecable. no quiso venir a verlo. Tratá, Pero bueno, en fin, vamos sí, cortando está, está. ya. Sí, Pero bueno, después. mucho, mucho. Lo usó muy rápido, muy, muy seguido. Después me dijo, ¿qué tal estuvo? Y yo le dije, Bem, Bastante bien. pero Ay, estuvo Dios Bem. mío, esto no termina más. Es No es muy complicado. fantástico, pero está Bem, le dije. Así que bueno, Oh. ya está, ya está. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? La verdad es bastante medio pelo el anime. No, no me pareció fantástico. Llegué a ver dos episodios y gracias, porque sabes que yo soy un Perdón, hombre porque muy hay un ocupado. original y una remake. ¿Vos cuál viste? La remake, más nuevo, ¿no? Era. ¿What? Ah, no sé de qué Hay bajé un foto original entonces. en el remake, mirá vos. Hay uno que es de la. Hay uno que. ¿Vos viste uno que la animación era más o menos de hace 10 años, ponele? No, Es que no tiene una marca sé. de agua que decía cuándo se había hecho la animación o qué No, boludo, pero te das cuenta por la animación. O sea, si está animado como Meteoro, de la época de Meteoro, boludo. Bueno, sí, no, no está animado como Meteoro, pero la verdad que si me decís, no, ¿cuántos fotogramas tenía en comparación con No, no, Bandred? ¿Qué pero. sé yo, Pero boludo? No tiene esa sé. sensación de anime moderno de hace 10, 15 años, Sí, no de la modernísimo. época. Porque creo que el original es de la época de Meteoro, boludo, por eso te digo. Ah, ok, no, pensé que el original era tipo de 2001 y el otro era del año pasado. ¿Qué sé yo, Claro, boludo? O claro. sea, Naruto de No, no, 2003 y no. zafa hoy en día. Pero bueno, no, sí, definitivamente vi el Mirá, el remake original de es del Burnett. 68 y el que vos viste creo que es del 2010, por ahí. 68, boludo, había anime Pero de la puta 68, madre muy hubiese visto bueno. el del 68, me quiero morir, bueno, no sabía, de verdad que no Bueno, perdón, sabía. sí, Así adelante. que me vi dos episodios de la remake, pero bueno, en fin. La historia se sitúa en una ciudad de corte así muy europeo, parecería Londres realmente, no, no dice en ningún ¿Dónde momento está el es Big Ben? Londres. Claro, el Big Muy Ben. bueno. Oh, ¡Ah! muy ¡Big bueno. Boss! ¡Uy, Big Muy Boss! bueno. ¡Cómo no la pensé! Ay, ¡Cómo no la pensé! excelente, excelente. El tema es, en ningún momento te dicen qué países, no te dicen qué ciudades y qué sé yo. Pero bueno, es una misteriosa ciudad con arquitectura inglesa cortada por un río. Está Está bien. bien, Pero, okay. Estuvo bien, estuvo bien. la división esta que hace el río es muy importante porque divide la ciudad en dos secciones que tienen cierto peso en la trama. La parte donde vive la gente con guita, que se la conoce como upper, o sea, más arriba, por upper class, ¿no? Por la clase alta. Y la otra parte que le dicen outside, que es esencialmente un cruce de las peores zonas de La Matanza y José C. Paz. Es tremendo. Así que bien, y el primer capítulo está bastante centrado en una mujer que está ahí en pantalla, espero, no, de hecho no la veo, que se llama Sonya Summers, que es la prima de Scott, de los X-Men, Mira. que se ve que se mandó algún moco porque la transfieren del departamento de policía de Upper al de Outside. O sea, lo mal que te tenés que Puta portar para que te madre. transfieran de policía de Recoleta a policía de Tusaingó, ¿entendés? Te tenés que Claro, haber mandado un moco grosso. alto Pero bueno, downgrade. mal. Así que bueno, arranca con eso, que la amiga la transfieren ahí. Mientras tanto te muestran un monstruo que está hecho de agua, que se dedica a ahogar gente porque sí, porque tiene un montón de ganas de matar. Eso es todo lo que hay. O sea, es un bicho de agua que agarra a la gente y la ahoga y listo. Y después tenés a estos tres cosos que estamos viendo en la pantalla ahora, ¿sí? Bem, lo Bem ahí es el del centro, el más alto, el que tiene el sombrero. Y después tiene sus compañeros que se llaman Velo y Vela. No es joda. No es joda, sáquense lo de ese mal. Okay. Sí. Son peor que cosas de dragón. No, 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 o sea, sáquenselo del sistema porque sí, posta llaman Velo y Vela, no, no, no estoy jodiendo. Bueno, Así que bueno, perdón. ¿Velo sí. y vela o Vero y Vera? No, Velo, bueno, depende de qué zona de Japón vivas, Ah, ¿no? Porque allá ok. la R y la L son intercambiables, pero les dicen Velo y Vela, Vela, ok, con L y con perfecto. B larga, ¿no? Como Bem, Velo, Vela, ¿entendés? Vela Bueno. Lugosi. Ven, Ah, ven. como Vela, exactamente, Ven, ven, me exactamente. entiendo, dale, dale. Sí. Ven, ven. Bien, Te dicen Bem, velo, velo, continúo. velo. Entonces, ¿sabes qué es muy loco? Porque Bem
El personaje, ¿no? Uh-huh. Hay que aclarar ya. Ya no podemos creer nada que digas, boludo. Es el personaje que menos aparece en todo el capítulo. Todo el capítulo está No lo centrado en ven. esta mina. No, no lo ven, No, muy bien, muy bien. Esto está que está No prendido basta, fuego este boludo. programa, No, boludo. man. Por favor. Ay, Dios mío. Acá pone Leo. Quedaba mejor Bella y Dor. O Velo y Horizonte, se llama la otra. Dios mío, boludo. Basta, por Dios. Bueno, Faltan sí, cinco así que como minutos. decía, Bem es el personaje que menos ven, la verdad. O sea, casi no aparece en el primer episodio. Se lo ven un par de veces, Se les pasó que la cama. salva a Sonia de que le atropelle un auto o algo así. Y después al final, cuando el monstruo, cual boss final del Sobreviven. juego, no, 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 upgradea dos veces el bicho. Y ahí finalmente tenés la primera escena de semigore del capítulo que mueren inesperadamente unos personajes, uno de los cuales vos decías, bueno, este debería durar un poco, ¿no? Y fue, ¡ah, mierda! No duraste ni 10 minutos, macho. Y esos mueren de una forma un poquitito más sanguinaria que los demás que parecía que se estaban cayendo en una pileta, básicamente. ¡No, no, no! Y se ahogaban en 5 segundos. Pues nada, No. tenían un pulmón de este tamaño de las víctimas, ¿viste? Como mierda los ahogaban tan rápido. Los ventrículos. Claro. Así Excelente. que, bueno, No, combaten basta, contra boludo. Seguimos prendido fuego. el bicho este. Combaten contra el bicho este, eventualmente lo derrotan. Y ahí ves que Bem, que lo ven ahí con ¿viste? Con su traje, todo así, con su gran porte, el señor inglés, y que eso, el chabón puede cambiar Muy, de forma muy, muy, a muy una bien vestido, forma sí. muy, muy bien vestido. Puede cambiar de forma a una especie de monstruo en una de las escenas de transformación CGI más chotas que vi en mi vida. Es realmente paupérrima. No, O no sea, estaba la guita. vos imaginate esto, ¿no? O sea, vos ves Sailor Moon, ¿sí? Y cada vez que ves un capítulo de Sailor Moon, sabés que va a estar la escena de la transformación, que es footage que vuelven a usar en cada maldito capítulo. Pero lo disfrutás, porque es un momento cuidado, tiene una música especial, es tipo la heroína se está transformando, y yo, créanme, cuando lo ven transformarse a Bem, se quieren morir. Es una mierda el efecto. La de Sailor Moon, bien usada en un capítulo de Rick and Morty hace muy poco. Sí, también. Me Así cagué que de risa, bueno, boludo. la verdad, la transformación del bicho este es una cagada atómica. Pero bueno, conversaciones entre Bem, Bella, Belo y Belu, que es otra amiga más de ellos. No, no, en realidad no. Indican que ellos también son monstruos, como la transformación de Bem deja bastante en claro unos minutos antes, pero que ellos quieren ser humanos. Ellos operan bajo la creencia de que si salvan un montón de humanos de estos otros monstruos totalmente rogue que quieren matar gente, porque sí, ellos eventualmente se van a convertir en humanos. No Ponele sé, no cosas. dicen nada más. Tenés ese misterio por un lado, o sea, qué carajos son ellos, de dónde salieron, por qué se quieren convertir en humanos, etc. El otro misterio que tenés es que el bicho de agua, en un momento cuando lo ven a Bem, le dice, ah, a vos también te dio poderes el profesor. Qué misterio, ¿quién será el profesor? Nunca nos enteramos al final del capítulo, así que, fuck el profesor, ¿a quién le importa? Después, bueno, lo derrota el bicho y no dice nada más. El segundo capítulo está totalmente centrado en Bella, que descubrís que se hace pasar, o sea, se toma el laburo de hacerse pasar por un estudiante de Derrite. secundario, ¿sí? O sea, la chabona va al secundario con otras pibas, a pesar de que tiene, es más blanca que yo la mina, ¿sí? Como Y tiene una orejas vela. élficas. Muy Es blanca como bien. una vela. Muy Koji, estás bien. on fire, No, boludo, son también. fire mal. Seguro. Están todos son fire mal. Increíble, Son los increíble. cuernitos, lo tiene que usar en cada programa, sabelo. Pero, Para. por favor, sí, ahí está. Ping. Sí, dejalo prendido, te lo ganaste. Pero bueno, Bella se hace pasar por un estudiante de secundario, a pesar de que es blanca como una vela. Y tiene orejas Basta. tipo puntiagudas, como una especie de delfito. A nadie le llama la atención. La chabona usa el pelo atrás de la oreja, es como a propósito, como, hola, soy un bicho raro, básicamente. A nadie le llama la atención, la tratan como tipo, ah, sí, todo bien, vamos a comer con ellas, recopada, yeah. Y nada, un caso medio choto de una piba que desapareció hace unos años y bla, 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 y al final ya se convierte en monstruo. Ah, y tiene un antagonista bizarrísimo el segundo capítulo. Que ni siquiera es un monstruo, es un chabón que es una especie de cyborg, ¿sí? Todo Una boca que le sopla. grandote. Y, pará, pará, el tipo puede invocar
bolas de bowling de la nada. O sea, aparecen pistas de, como, ¿viste? Las que te largan la pelota. ¿Fueron bowling alguna vez? Bueno, viste que la bocha llega así como una pasarelita. Bueno, puede invocar eso de la nada e invocar la bocha de bowling del tamaño se le cante el orto para tipo hacerte mierda con eso. Un sinsentido absoluto. O sea, hay personajes de Naruto que tienen más sentido que el chabón ese, al cual le dicen el flaco del bowling, literal, en un momento del capítulo. O sea, nunca se calentaron en darle un nombre. Bueno, la verdad, flaco del bowling. La serie, más o menos, no me enganchó como para seguir viéndola. No tiran muchas puntas sobre de qué va la serie, cómo va a resolver los pocos misterios que plantean y qué sé yo. Le doy 4 goshis de 8, porque sí, porque es la escala que me inventé para hoy. Así que no la recomiendo, pero tampoco me importa si la ver o no. ¿Cuánto le das? Perdón, ¿cuánto? No sé, sí, 4 goshis de 8. O sea, bueno, bien. Si ustedes dicen que está bien, está bien. Es la mitad de la computación, bastante bien. Digo, ¿no? Es un 50% de Rotten Tomatoes, o sea, fíjate. La verdad que no está. Si te gusta el anime, vela. Excelente, excelente. Qué gran cierre. ¿Cómo no termina acá esta sección? Yo tengo que tener el programa ya. Basta. No, pero, ¿ven por qué no tengo que ver anime? No, no. No basta, boludo. No, no.